Bien, mi gente, estamos aquí en Toma el Control. Esta vez lo toma Mena RD, señores. Para los que no lo conocen, que yo sé que muchos de ustedes no siguen lo que es la Liga de Fighting a nivel local, es el primer, señores, el primer jugador dominicano en ser firmado por una compañía internacional. Mena, bienvenido a Toma el Control. Bueno, el programa es tuyo. Lo primero es muchas gracias al equipo de Game Mobile por traerme aquí y darme la oportunidad de participar en su canal. Y antes de empezar, en verdad me gustaría no dar el shout out al final, sino al principio. ¿No dar el qué? No, el shout out. Ok. O sea, un saludo. Sí, claro, claro, shout out, sí, claro. A la comunidad de Fighting de República Dominicana, que son como una familia para mí. Claro. Y de verdad, no se vayan, disfruten del video. Yo sé que la gente que me conoce personal ya sabe lo que yo voy a decir, pero como quiera, apoyen a estos muchachos. Y nada. No, perfecto, perfecto. Gracias ahí por el apoyo que tú nos brindas, ya que tú eres un hombre internacional, joven, rico y famoso, ¿eh? Como dicen por ahí. Vamos a empezar, Mena, como la educación por la casa. ¿Cómo lo tomaron eso, esa noticia, tus padres? El hecho de que tú llegues y le digas, mami, me firmaron ahí como los peloteros, ya. ¿Y por qué, mijo? Por jugar. Ya voy a ganar cuarto con eso, me voy. ¿Qué te dijeron allá? Bueno, lo primero es... Todos estamos conscientes que aquí en República Dominicana no hay una cultura gamer, ¿sí?, que apoye el esport y lo vea como un deporte igual de respetable como la pelota, el básquetbol. Sí. En otro país, quizás sí, como Estados Unidos, países más desarrollados, pero aquí en República Dominicana, lamentablemente no es así. Mis padres, como vienen de una época en la que eso era considerado simplemente un hobby, ellos no creían en eso. Y yo tuve varias firmas a nivel local y ellos lo veían como un juego, o sea, fueron firmas que no fueron la gran cosa. Y cuando yo le di la noticia, simplemente pensaron que era otra más, otra firma, sí, ya. Pero luego de explicarle a mi madre, que fue la primera que yo le dije, la gravedad del asunto, le dije, miren, que tienes bien. Es el dueño de la empresa, esta persona me va a cuidar a mí y todos los gastos que yo tuve que hacer anteriormente yo con mi propia cuenta, ahora yo lo voy a hacer y puede que cambie mi vida. Ella en verdad lo hace todo ella, porque como cualquier madre, simplemente digo, bueno, si mi hijo puede ser alguien en base a esta vía, entonces, sí, cuenta con mi apoyo. Mi papá fue su mismo también, aunque todavía no se lo cree, sigue pensando que él me apoya en verdad. Yo estoy muy contento al apoyo de mi padre. O sea que en verdad ya poco a poco se fue persuadiendo y están creyendo que los videojuegos en verdad son algo lucrativo. Ya no solamente pasan a ser hobbies, sino atletas de lo que es el eSport. Sí. Pero ya fuera de ellos, ¿tú cómo te sientes con eso? O sea, con este gran paso que tú has dado en tu carrera como jugador profesional de Fighting. Bueno, como todo el mundo sabe, uno no llega... Uno no cumple ninguna meta sin antes pasar por el proceso. El proceso siempre está lleno de problemas, caídas que uno tiene, momentos difíciles. Yo tuve que pasar por muchas cosas y de verdad me alegra saber que todo eso te valió la pena, porque aquí en República Dominicana hubo jugadores que pasaron más cosas que yo, pusieron más empeño, pero lamentablemente la cultura no lo dejó salir a flote. Yo me siento muy afortunado de haber destacado en una época en la que me es posible yo poder recibir oportunidades como esta y que me premien mi esfuerzo de esta manera. Entonces yo me siento muy bien de que me dieron esta chance de ser el primero y no me pasará que yo diré, si yo hubiera estado ahí yo hubiera hecho mejor, sino que yo mismo tengo que hacerlo como yo creo que debe ser hecho. Ok, tú piensas que tú estás en tu tiempo, en verdad. Y hablando de tiempos, ya, mira, ¿cuánto tiempo tú tienes jugando lo que es, no es solamente Street Fighter, porque yo sé que también juegas otros juegos de pelea? Yo he escuchado, dicen las malas lenguas, o las buenas, como tú quieras decirle, que tú eras el número uno aquí en Injustice, cuando Injustice 1 estaba en su momento. ¿Es cierto eso? Es cierto. Es cierto. Realmente la competencia en Injustice era muy fuerte. No te diré que yo era dominante, yo también tenía mis jugadores que me lo ponían difíciles. Quizá incluso que hasta me sacaban ventaja. Sí. Pero en general yo fui la persona con mejor resultado en el juego aquí en el país.
Hubo muy poco torneo, creo que fueron dos solamente, y a mí me fue excelente en ellos. Y yo solamente tenía 13 años, yo no entendía realmente lo que se iba a significar eso en mi carrera de gamer, pero realmente sí fue así. O sea, tú estás jugando desde los 13 años o desde antes. Cuéntanos más o menos tu trayectoria desde que tú empezaste. Dijiste, oye, Yo los Fire en el mío. no recuerdo un momento en mi vida en la que yo no jugaba. Ahora, cuando yo empecé a tomarme en serio, 12, 13 años. 12, 13 años. ¿Con qué juego tú empezaste? Con Ultimate Marvel vs. Ese era como tu favorito, tu juego principal. No, ese fue el juego en el que, el primer juego en el que luego de yo caer tanto juego, nunca fui bueno, yo me consideraba yo mismo torpe en los juegos. Pero ese fue el primero que yo empecé a entender los conceptos y de verdad me identifiqué con el juego. Yo dije, bueno, este es mi juego. Y cuando empecé a destacar, me gustó cómo yo me sentía, la competencia, cómo iba subiendo, se adaptaba a mi nivel. Y yo siento que ese es el juego al que yo le debo hoy en día, quien yo pueda ser. Ok, entonces que a partir de ahí se formó lo que es hoy Mena. Y estoy seguro que muchos, tanto los que están viendo este video, junto con los atletas de eSport local e internacional, que todavía han tenido una firma, como tú en este caso, quieren saber cómo funciona eso. O sea, eso es, ellos te pagan un contrato, o eso es por torneo, o tú divides la ganancia con ellos, ¿cómo es el asunto? Realmente eso depende de la organización. Cada uno tiene su método. Un contrato no es algo que esté escrito en piedra, sino que es un acuerdo entre una organización y un jugador en este caso. Entonces, es como la organización lo prefiera. No, realmente no sé, ya que no tengo tanta experiencia con mucha organización, la primera de clase A a la que yo he participado. Pero sí, eso depende de la organización. O sea que ya está sujeto a cada cual, aunque sea pequeño o grande, decide cómo va a manejar a su atleta, por así decirlo, Exactamente. básicamente. O sea que puede que tú tengas uno ahora, un estilo de contrato, pero que otro atleta profesional tenga otro. Ok. Y ya que tú tienes esto, Mena, ahí, yo estoy seguro de que tú tienes muchos amigos en la liga, pero también quizás muchos contrincantes, y no solamente en el juego. ¿Tú crees que haya cierta envidia o mala fe hacia ti ahora? Por ello decir, bueno, quizás algunos sean viejas escuelas que digan, yo tanto que me fajé y no llegué, todavía no he llegado a ese punto. Sin embargo, él, mira eso, él todavía tiene 7 años. Señores, Mena tiene 17 años. Mena todavía no tiene cédula, no puede votar. ¿Tú no crees que se sientan ofendidos o algo? ¿O te han demostrado algo de envidia? Si te dijera que no, estoy mintiendo. Yo no puedo asegurarte cómo se sienten los demás. Sí. Pero si la respuesta es sí, que es lo más probable, no culpo a la comunidad, ya que no es un comportamiento de la comunidad de fighting, de la comunidad gaming, es un comportamiento humano. Sí. Lamentablemente, el ser humano quiere ser el mejor si es competente. Cada ser humano competente quiere ser el mejor. Y cuando tú sientes que tú pusiste más empeño que otra persona y esa persona disfruta de beneficios que tú sentías que tú te merecías pero no conseguiste, realmente yo puedo entender que surge impotencia, incluso hasta en vivo. Sí. Pero realmente ningún jugador me ha dado a demostrar más nada que no sea apoyo y en general alegría, se siente bien porque al fin alguien lo logró. Entonces, realmente, si te digo que sí, también es un problema. Okay. Y en base a esos jugadores, ¿qué nivel tú te sientes? ¿Tú te sientes que tú estás en el número uno? ¿O tú podrías sacar un top 5 personal actualmente de la escena local o hasta internacional? Para los que no lo saben, los que se encargan de la comunidad de Free Fire en mi país ahora mismo es NESA. NESA recopiló los datos de cada torneo, un sistema de puntaje. Y ellos tienen el ranking ahí público de cuál es el top 5. El top 5 ahora mismo estoy yo en primero, en segundo está Crossover, en tercero está Kava, que es San Pedro de Macorís, en cuarto está Lilo24K, él es uno de mis mentores, fue uno de los que me jugó, y en quinto está DRA, una
ya una figura pública. Claro, sí. Ese es el top 5 de Mesa, pero también hay jugadores que no lograron quizás por falta de asistencia, que yo siento que tienen mucho potencial, o jugadores que son buenos pero no le está yendo tan bien, o ahora se están ajustando, como lo es Pochi Focus, que es una leyenda de aquí del Fighting también, sí. O Luis Manvente, que es mi hermano, pero muy bueno en los Fighting. Y sí, hay muchos jugadores en verdad, mucho bastante potencial, no solo es un top 5, sino un top 15 de República Dominicana. Okay. ¿Y tú vas de acuerdo con ese top que tiene Mesa? O sea, tú lo ves a nivel personal, tú te sientes identificado, o sea, dices, sí, es verdad, esos números están ciertos. Quizás yo sienta que algunos jugadores tienen más potencial que otros, o que un torneo benefició más a otros jugadores en el sentido de que el bracket ya salió más fácil, sí. Eso es inevitable. Pero lamentablemente la consistencia no me gusta. Con es consistencia verdad. Me refiero a los resultados y si ese es el ranking, ese es el ranking. Es el que va ahora mismo. ¿Y qué consejo tú le darías a esos jugadores para que en un futuro también les vaya tan bien como a ti a nivel internacional? Porque no solamente lo digo por la firma, lo digo por los torneos. Tú afuera tú vas y las páginas de deporte importantes hablan de ti, dan mención de lo que es MNRD, del birdie, del miedo que le tienen a jugar con este personaje contra ti. ¿Qué consejo tú le darías a esos jugadores? Algo que nadie me dijo, que yo descubrí por mí mismo viajando, es que la mayor debilidad de una persona competente, no solo un jugador, es la falta de confianza. Los jugadores de allá afuera, los gringos, los japoneses, me tienen miedo porque ellos ya tienen una información implantada en la cabeza. Okay. Los gringos dicen, los japoneses son mejores que nosotros, tienen talento nato. Los japoneses dicen, si yo fallo, yo no debo de fallar, es mi culpa. Uh-huh. O sea, yo soy débil, soy más débil que es mi compañera. Mi mentalidad y la mentalidad de todo el mundo debe ser, si yo fallo aquí, yo sé que mañana yo no debo de fallar. Si yo fallo mañana, yo no debo de fallar al otro día, tengo que seguir intentándolo hasta que yo pueda lograr mi meta. Y meta por meta, uno llega a ser el mejor, porque yo no me di cuenta que yo estaba siendo el número uno de aquí hasta que yo vi el ranking. Sí. Y dije, yo al uno. Pero es por mi confianza. Yo no fui a ningún evento diciendo este es mejor que yo o este muchacho. Claro, sin subestimar. Simplemente yo decía, yo puedo y yo lo voy a hacer. Eventualmente yo lo voy a lograr. Y lamentablemente, si usted no tiene la confianza suficiente, sepa que va a seguir fallando, va a estar muy cerca. Y eso es lo mayor que un jugador debe de trabajar, la confianza. Ok, y fuera de lo que es los fighting ya, ¿quién es Mena fuera de los videojuegos? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Tú comes mucho? ¿Tú sales mucho? ¿Estás soltero, señora de las chicas? ¿Estás internacionales? ¿Tienes pareja? Bueno, Mena realmente, fuera de los videojuegos, es simplemente alguien, un muchacho dominicano normal. O sea, yo no es que yo sea algo fuera de este mundo, o que yo nací y que para esto, sino que simplemente yo soy alguien que se puso a jugar, le gustó y lo hizo. Yo estudio igual que todos, yo fui a la escuela, yo practiqué deportes, a mí en verdad me encanta comer. He tenido muchísimas relaciones amorosas, relaciones sociales. ¿Cómo? ¿Con 17 años? Sí. La realidad dominicana. ¿Se echó de la calle? Sí. No. De tu casa, serio, ¿eh? Claro, claro. Entonces, la realidad es que yo soy alguien normal, igual que todos. Incluso puedo ser más torpe que los demás en tarea básica. Yo, por ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, el desorganizado. Uh-huh. O sea, no es algo que yo sea algo especial. Simplemente yo soy alguien que se puso para su vida. Ok. Interesante eso, ¿verdad, señores? Aquí tenemos unos cuantos datos fuertes de lo que es Mena RD. Mi inmerencia ahora mismo en lo que es los eSports. ¿Tú
tiene algo más que decir para ya concluir la entrevista, algún dato interesante o alguna mención para todos tus fans que están allá en YouTube. Realmente muchos no fans, sino simplemente gente que cree en mí, piensa que ya yo lo logré. Uh-huh. Yo siento que yo nunca lo voy a lograr, porque lamentablemente mi visión yo no la voy a poder completar al 100%, porque es algo que simplemente no, la gente no se imagina la pasión que yo siento por eso. Por los videojuegos, por el fighting. Exactamente. Entonces yo voy a dar lo mejor de mí por beneficiar a la comunidad, por yo que me vaya bien en los eventos. Y realmente yo voy a intentar que todo el que creyó en mí, aunque sea en un torneo, dijo, ese muchacho tiene talento, realmente sienta que tuvo la razón. Sí. Yo voy a hacer que, o voy a intentar que la comunidad crezca y que salgan 25 menos gracias a mí. Yo quiero que salgan muchísimos jugadores, yo quiero que esto sea un deporte respetable en el país, porque todo toma tiempo, sí, mucha dedicación. Y en verdad, simplemente sigan a los jugadores, sigan esforzándose, y a los que apoyan, sigan con el Twitch abierto, porque vienen muchas cosas. Tiene muchas cosas nuevas de MENA aquí ahora, esta nueva etapa. Bien, señores, eso fue Toma el Control con MENA RD. Como ya les había comentado, lo que es una estrella ahora mismo de lo que es eSport a nivel internacional. Primer dominicano firmado por una compañía ya respetable y grande, por así decirlo, a nivel mundial, de lo que es los eSports. Gracias, MENA, por asistir aquí, de verdad, Toma el Control. Y también muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Recuerden que para más entrevistas, videos, reportajes y todo lo que ustedes quieran saber de videojuegos, GameOverDigital.com. Hasta el próximo video. Vaya, rápido. Si cerramos esa puerta, ahí se va. Que yo subo de una vez. ¿Qué tal, Sebofito? Yo ando en un cerquillo, mano. ¿Eh? ¿Tu nombre de dinero ya? Mira, tú tienes que pagar. Tengo cerquillo. Paga la tu albedra para que venga para acá. Exacto. Quítate la gorra. No, manín. No haga eso. No, esto no va a salir. No, que no, está grabado. Eso no ha pasado un meme así. No me presiones. Ahí va, mira, no presiones al atleta. Señores. Que te da con un billete de 100. Y él paga 2000 por pedazo. Pero yo me voy entonces. A 500 el quillo. Así no, compadre, yo no puedo decir nada. Tú le das 500 el quillo a él, ¿verdad? Eso y no, compadre. Está burlado, ya. Tú puedes ser cualquiera y tú no puedes decir nada. Estos semáforos, así denme 5, toma 1000. O 1000, porque no tengo una duda. Y aquello también. Ya, tengo. Gracias a Dios primero, porque. Los tíos siempre dicen eso. ¿Tú quieres unos lentes negros? Te buscamos unos lentes negros, pero los pones. Cava, esos son los lentes negros. ¿Lentes negros? Como el artista. No, pero que si no son Cartier, no me lo. Ya, cotizado. Espérate, estamos dañando, muchachos. No, ¿qué pasa? Vamos otra vez entonces. Vamos a seguir otra vez. Bien, señores. Así que lo bravo. Tú ves lo pobre que uno es. Mira el delivery ahora. ¿Cuántos delivery pasan ahorita? Ninguno. El que trajo la cerveza. Se va a parquear aquí. Se escucha aperísimo el delivery. Sí. Claro sí. Que sí. Yo sé que sí, se escucha aperísimo.